¿Qué onda, amigos? Muy buenos días, ¿cómo están? Yo soy Paco y como ya saben, voy a estar aquí diciéndoles las noticias el día de hoy, que no es por nada, pero se vienen cosas muy, muy perronas. Noticias sobre Ninja de Fortnite, obviamente sobre Minecraft y muchas, pero muchas cosas más. Así que si están listos, bueno, ¡vamos con las noticias! Vamos a arrancar con la primera noticia de hoy y es que Resident Evil Village no ha tenido buenas ventas en Japón, en la tierra del sol naciente. Y es que déjenme les platico qué es lo que está pasando aquí. Para empezar, Resident Evil Village es uno de los juegos más populares del momento, ya que incluso ha superado las 3 millones de unidades vendidas en Reino Unido y en Steam. Pero a pesar de esto, al parecer en Japón no logró hacer buenos números e incluso se quedó como uno de los juegos peor vendidos de la saga de Resident Evil. Y es que en el país nipón solamente han vendido 149.885 copias y la verdad es un número bastante bajo considerando la densidad de población que hay en ese país y considerando a la gente que juega este tipo de videojuegos. La neta a mí me sorprendió mucho porque pues no es un mal título, tiene mucha popularidad, está muy bueno, todos hablan de él y en Japón nunca han tenido como un rechazo tan fuerte a este tipo de contenido. Pero se dice que todo esto es a raíz de la pandemia, ya que la gente se está cuidando mucho allá en Japón y lo que quieren es no salir precisamente. Por eso mejor no salieron a comprar el juego de forma física, empezaron a descargarlo y dejaron a Resident Evil Village como uno de los juegos peor vendidos de la saga de Resident Evil en los últimos 19 años. Y bueno, ahora fanáticos de la aplicación de Discord, si tú ya te metiste seguramente te diste cuenta que hubo un rediseño en el personaje principal, en este caso mejor dicho en la mascota. Él se llama Clyde y siempre lo vimos como un personaje muy bonito, muy característico de Discord, pero ahora ya no es lo que fue antes. Y es que Discord ya no solo está llegando con la comunidad gamer, ya está expandiéndose a otros horizontes y mucha gente la está descargando para poder mejorar su comunicación. Entonces, a raíz de que Discord iba a celebrar su sexto aniversario, dijeron: muchachos, es hora de rediseñar a nuestra mascota Clyde y hacer que sea más familiar y más como, no sé, que le quede mejor a un público en general. Entonces lo que hicieron es que le quitaron un poco ese diseño de control como que tenía, le redondearon los bordes y dejaron una cosa que a mi parecer no es tan apegada ya a la comunidad gamer, pero que no está feo. Para mí no está tan feo. El punto aquí es que en cuanto Discord dijo: muchachos, chequen esto, ya sacamos nuevo logo, andamos estrenando, vean, échenle un ojito, la comunidad de Discord lo que empezó a hacer es decir: está horrible, no me gustó, y órale a fabricar memes para burlarse de este nuevo aspecto. Y la verdad yo creo que es algo que no me gustaría si yo sacara un nuevo logo, pero pues dejaron atrás a la familia, a la comunidad gamer, a los que los vieron crecer. Entonces Discord, una disculpa, pero ¿para qué te adaptas al público en general? Quédate con nosotros, te queremos más. Y bueno, vámonos con otra noticia y es que Epic Games acaba de anunciar que se viene un juego gratis que va a ser una total bomba. Va a estar bastante bueno, ellos aseguran que es un juego misterioso en el cual van a sorprender a todos los fanáticos de los videojuegos y van a crear mucha expectativa y van a hacer que sea un tremendo juegazo. Ya sabemos que Epic Games siempre nos regala cosas brutales, pero ahora con esto yo creo que se viene algo muy pero muy cañón. Este juego aún no se ha dicho de qué se va a tratar, cómo va a ser la jugabilidad, ni ese tipo de detalles. Pero lo que sí sabemos es que va a estar disponible del 20 al 27 de mayo de este año, o sea en unos días, así que hay que estar bien atentos. Y si tú lo que quieres ya es un juego gratis, no te me preocupes, porque del 13 al 20 de mayo vas a poder descargar un juego gratuito que se llama The Lion Song, el cual es una historia y es un juego que tiene como una aventura narrativa donde tú vas a encarnar el papel de un científico austriaco y de varios artistas que buscan salir adelante. Es un juego que a lo mejor no suena tan lleno de acción, pero hay que darle oportunidad, además es gratis, digo, si no nos gusta no pasa nada. Ahora una noticia que
mezcla, que junta, que une, que polimeriza a la música con el mundo gamer. Y es que Katy Perry acaba de sacar el video de una nueva canción en el cual podemos ver a Pikachu y a Pichu. Y es que a raíz del 25 aniversario de The Pokémon Company, ellos decidieron reunir a muchos artistas muy famosos y talentosos para hacer un álbum de canciones inéditas. Entre ellos está nuestra querida Katy Perry. Ella sacó una nueva canción que se llama Electricity, y aquí la neta es un tema bastante bueno, vayan a escucharlo, pero lo que más me llamó la atención es el video musical. Y es que aquí podemos ver como Katy Perry está acompañada de su Pikachu y tienen un viaje al pasado, donde ven a la pequeña Katy y a su Pichu de ese entonces saliendo adelante y empezando con estos pasitos de la música para llevarla a ser una gran artista. La verdad es un video que me gustó mucho, me encanta Pokémon, me gusta mucho Katy Perry, así que de Pokémon Company les pongo una palomita, se rifaron, gracias por darnos este contenido. Ahora vámonos a hablar un poco de Minecraft, o como dirían por ahí, el Minecraft. Y es que en Minecraft ya llegó un nuevo DLC de cómo entrenar a tu dragón. Sabemos que ahorita Minecraft es uno de los juegos más populares, o sea, neta, Minecraft, no hay niño que no conozca ese gran juego. El punto es que Mojang Studios quería hacer más colaboraciones y quería empezar a sorprender más a su público. Por eso se unió junto con DreamWorks para sacar todo el contenido relacionado con cómo entrenar a tu dragón. En este paquete que tú podrás comprar por 1334 monedas, te ofrecen 25 skins diferentes con los personajes de esa saga de películas, y además también te dan la posibilidad de poder amaestrar a los dragones, poder domarlos y poder viajar sobre ellos en toda la isla de Berk. La verdad está muy bueno, vale la pena, yo creo que es contenido padre y que le da una esencia diferente al juego, así que bueno muchachos, pruébenlo y me dicen en los comentarios qué les parece. Y bueno, llegamos por fin a la noticia de Fortnite y de Ninja. Y es que déjenme les platico que acaban de salir a la luz que Ninja logra ganar hasta $1,000,000 al mes únicamente con el código para creadores que te proporciona Epic Games para que lo puedas usar en la tienda Fortnite y todos tus suscriptores y seguidores y demás para que a ti te llegue un pequeño porcentaje de las compras que ellos hagan. Y es que bueno, cuando tú usas una compra usando el código de creador de alguien, lo que pasa es que le llega un pequeño porcentaje de la compra que tú hagas, aproximadamente el 5%, por lo que se ha dicho que en una compra de 10,000 pavos, más o menos la persona se llevaría $25. Entonces, tomando esto en cuenta, es importante recalcar que Ninja generó el $1,000,000 por puras compras de usuarios, lo que significa que muchísimas personas utilizan su código. Puede que no hagan compras muy fuertes, pero muchos lo utilizan, y ya con eso te estás llevando un porcentaje de cada compra y ¡pum! Llegas a esa maravillosa cantidad. Lo padre de este asunto es que Ninja se caracteriza, o bueno, ha dado de qué hablar, porque es una persona que suele donar sus ganancias o parte de las ganancias a diferentes causas que buscan ayudar a la sociedad. Como por ejemplo, Ninja hace poquito donó a una asociación sin fines de lucro que se llama Feeding America, la cual busca alimentar a millones de personas que se encuentran en situaciones difíciles o Entonces, Ninja, te aplaudo esa gran acción. Es muy padre que la gente que empieza a tener tanto ingreso pueda aportar y pueda ayudar a diferentes causas para poder hacer que nuestra sociedad siga creciendo y vivamos en un mundo mejor, señores. Y bueno, hasta aquí el news de hoy. Espero les haya gustado. Déjenme saber en los comentarios cuál fue su noticia favorita. Y por supuesto, no olviden seguirme en mis redes sociales. Les dejo los links aquí en la descripción. En YouTube estoy como De Todo Un Paco. En Twitch estoy como Paco Otaku con doble O y con W, porque transmito todos los martes a las 9 de la noche para que no se lo pierdan, y pues básicamente estamos en contacto. Gracias por su apoyo y por todo su recibimiento, en serio lo aprecio mucho, les mando un abrazo, son los mejores del mundo y nos vemos pronto en otro noticiero. Cuídense mucho, buen día, jueguen su juego favorito y tomen agüita. Bye.